vámonos a ese tema, señores. Miren, miren lo que le decía de lo que pasó a la ciudad de Nueva York. Miren al presidente por dónde lo sacaron, miren. Por la parte de atrás. Ese video no lo tiene todo el mundo. Ese video nada más lo tienen los que teníamos corresponsales en Nueva York. Y todos estos militares para su barrigú. Eso era a 600. Esa gente, eso, no, esa 600 gente dólares. Se, no, miren, no, no. La lengua se le sale de una vez. Ese fue en clase económica y se llevó toda esa gente. Demasiado, el avión iba lleno con gente de él. Demasiado barrigú. 70 personas. Hay que ponerlo a hacer ejercicio. Eso es muy barrigú. Claro. Pero yo era barrigú ahí. Eso eran los que estaban en el restaurante comiendo. Sí. No, eso estaban comiendo con él. La avanzada del presidente. Así salió el presidente Luis Abinader de la actividad porque no querían que un grupo que estaba postrado al otro lado. Porque sabían lo que el PLD le tenía. No, lo viera al frente. Será apostado. Apostado. Porque sabían que lo que el PLD le tenía era. ¿Por qué tú te crees que ese servicio de inteligencia? No iban a dejar ellos que. Ellos comen mucho arroz, pero ellos investigan. Que pasara la vergüenza de que le jupiaran y lo vocearan. Que ya el PLD tenía su financiamiento, era. Y ahí están esperando. Ahí, que le den la señal, mire. Que den la señal para que baje. Esperando que le den la señal. Los PLDistas estaban atrincherados. Atrincherados ahí al frente. Estaban preparados para vocearle lo mismo. Para cobrarle la que le hicieron a Domínguez Brito y a Beli, a todos los otros que fueron. Para que ustedes vean qué malo hacer ese tipo de cosas, es una locura. El PLD quedó dolido. Esa mira, vaina. Vamos a darle audio. No importa quién la haga, es una querosidad. Quedó bien dolido cuando lo hicieron al ladrón, a Beli. A Beli quedó dolido con eso. Es una querosidad. Lo agarran por sorpresa, a Beli. Todo eso es una querosidad de la política. La política no es eso. A Beli lo agarraron por sorpresa y quedó dolido. Entonces. Eso se le empataron con este ahora. Y dame su vuelta. Entonces, ahora, lo que está pidiendo, No, está diciendo, ya, cuidado. Dominicanos que están allá. Tengan seguro que no me agarren. Yo estoy de acuerdo con ellos y lo apoyo. ¿Qué están pidiendo? Que le rebajen, que le quiten los impuestos. Que los vehículos, en vez de 5 años, sean de 8. Sí, que le den un chancecito a traer su vehiculito. A meterme a ti esto aquí. ¿Qué? No, pero un vehículo de allá. Un vehículo de 8 años está allá de arrumbar. De 8 años pero ya. Pero eso está bien, está de votar eso ya. Pero tú no has ido a la capital y aquí a ver los tietos que hay aquí. Señores, miren cómo es, no quería ni siquiera salir porque ese grupo estaba apostado. Y póngale el otro video, señores, póngale el otro. No quería ni salir. No quería. Porque esa gente estaba ahí al frente preparada para vocear. Ya no pueden empujarlo. Ni mandar a nadie a sacar, ni darle galletas. Ya no se puede. ¿Por qué el presidente no andaba en un carro? Mira, mira, entonces, aquí ya, está trincherado el hombre. El juidero, a ver cómo podían evitar que lo agarraran. El juidero, a ver, podían evitar que le vocearan y lo ofendieran. Ponga el otro, señor director. Ya ahí viene la jipeta saliendo ya. No, es mío, los barrigús. Ahí viene saliendo. Párala ahí, que la gente está aquí. Ahí viene la jipeta saliendo. Párala ahí, que están aquí la gente. Póngale el otro, señor director. No, que allá no pueden. Entonces, allá no se puede. No, allá no se puede. Entonces, esa práctica que todos los partidos la están usando es negativa. Pero yo estaba loco porque se la hicieran a ellos. Yo sí. Yo él lo sabe. Luis le daña el mal. Yo estoy feliz de que se la hicieran a ellos. Luis no se dejó agarrar. Ahí están los muchachos. No, ahí están los muchachos. Dale volumen. Representando nuestro país. Aquí estamos confrontando a los traidores de la patria. ¿Pero interesan eso? Súbelo, dale aquí volumen, adentro en la cabina. A ese libanés, hijo del diablo, coño. El diablo, maldito libanés ese. Que se salga de nuestro país, que renuncie a la presidencia. Porque él está convirtiendo el país en un narcoestado. 38 narcotraficantes y 40. Tenemos un gobierno legítimo, Luis Herrera, un gobierno que fue puesto por la mafia, por la oligarquía extranjera y por los carteles de las drogas. Queremos la renuncia ahora mismo de Luis Abinader, un satánico diabólico que apoya la vacunación obligatoria. Y eso es ilegal ante Dios y ante el mundo. Miki Toribio, aquí estamos. Patria o muerte, patria, coño. Somos una sola familia dominicana. Aquí estamos unidos. Aquí estamos. Con nuestro hermano El Che también. Somos una sola familia. El enemigo no quiere desunir, pero nosotros estamos aquí con Dios. No hay diferencia entre nosotros, señores. No hay diferencia. Estamos aquí presentes en contra de este gobierno nefasto que ha firmado 100.000 actas de nacimiento porque la UNICEF tiene secuestrado la acta de nacimiento, el libro de acta de nacimiento de 1994 hasta hoy en día y ningún gobierno adicional. Una entidad extranjera
y firmaron para dar 200 mil a este nacimiento gratis, de que a extranjeros, sabemos que a haitianos. Aparte de eso, dieron 50 ciudadanía dominicana a haitianos en contra de la ley 168.13. Aparte de eso, están regalando residencia a los estudiantes, lo que nunca se ha visto en ninguna parte del mundo. Aquí usted tiene que cambiar de estatuto, que se case, etcétera, etcétera, y están dando identificación en la frontera a los haitianos. ¿Y el dominicano para cuándo? ¿Y el pueblo para cuándo se va a levantar? Se van estos traidores. La unidad es la única que hace la fuerza. Así mismo es. El movimiento debe de unirse, dejar su yoísmo, su programismo, su maldito programismo, y unirse todos como hermanos, porque hoy en día que se debe entender quién es patriota. Entiende una palabra clave. El patriotismo. Póngale el otro, señor director. El sacrificio es unirse. Entonces, todavía falta donde hablan los que estaban apostados al frente, que no vieron a Luis, lo sacaron escondido para que no le vocearan todo eso, porque esa gente estaba preparada. Lo que ellos están haciendo ahí, la pancarta, yo estoy totalmente de acuerdo, el presidente Luis Abinader, el PRM tiene que hacerle caso. No comenzaron con ese show. Señores, cojan ahí. La diáfora votó, óigame, abrumadoramente, por el cambio. Y el cambio no le ha dado nada de beneficio a esos dominicanos que están allá. Sin embargo, el mismo presidente dice que ellos han aportado, y es así, más de 872 millones de dólares hasta... Póngale el otro, señor director. Agosto de este año. Estamos haciendo para dirigido al presidente de la República a propósito de su visita a Nueva York. Si no nos bajan los pasajes a un precio módico, aquí que no venga. Estoy de acuerdo. Si no nos quitan los $10 que pagamos como turistas para entrar a nuestro país, aquí que no venga. Estoy de acuerdo con ustedes. Si no nos ofrecen seguridad jurídica, aquí estoy de acuerdo con ustedes. Aquí que no estoy venga. De acuerdo con ustedes. Macarrulla. Estoy de acuerdo con ustedes. Nosotros queremos enviar un carro en 8 años y no con vigencia de 5. Estoy de acuerdo con ustedes. Si no nos da a los dominicanos seguridad social digna. Estoy de acuerdo con ustedes. Estamos haciendo para dirigido al presidente de la República. Ven aquí. Totalmente de acuerdo en lo que está pidiendo. Ustedes no querían eso, que se le paguen de frente a hacerle bulla y que lo dejen tranquilo. ¿Cómo está feliz? Sí, está feliz. Señores, todos, lo yo voy. Señores, yo voy. Mañana será. Bendiciones.